Euskara dituzti jai. Dugu, 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 dug
Aida Miguel Ángel Sagaseta Euskal Herriko Historia Elkarteko urrezko domina emateko elkartu dira. Urrezko domina hau esan bezala, ez da gauzondik izango, baina gutxi zura bilontzako bai, urrala zako bai. Eta, historia elkartetik antu nahi da dagoetan barruzian, oso jende jakin nahi, guztako jende garrantzitsu nahi izan da nahi eman izan dira, joan, aitortza. Etortza riba eskarrik 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 gozazuri, Aida Miguel, eta eskarrik asko, gurean godu dalai, David Zalo Zalkate jauna enondako gukin. Eskarrik aman behar ditu dobaik dare Luzeireko udaletik anetxorri zaigu Miguel Granada, ezin jaztu, Nafarroko gobernatik anetan ditu gubei San Doni López, zen López Furio, zen kulturako zuzendarile, eta Miguel Aramburu Tasun kotxekarile, kotxekarile ez gainean Miguel Kusako espaldiko izanak, gure elkarteko lehendakariari izan adalta egin egin txuskularile. Euskal Herria txikila da, eta bueno, zorion ez, horretu nien, nahiko ondo moldatzea egin lanak eta jarri. Guk indago baitare Joseba Alture Euskal Datzaien Biltzarreko lehendakaria, eta onduan Aurelio Sagaseta, nire familian izenian, bakiten familiko asko zaudetan. Eskarrik asko da nahi etortzatik. Eta beste gabe, ez ditutaztu nahi, gero eguarri hau duatien, augukatze duenean, plazan dantza saiotxo bat izango du, eta ez ditut eskertu behar duzin nahi hortzadar aldekuak asko lan dut dutelako bantolatzen, gure egin dut erazganean. Eta duza identikan dantza etorri dira bolantak, gian nintxe hori bedasiagar, suberotik antorbio etorri zaigu, gaurronean, eskarrik asko da dira, eta lintzeko txistulari, eta hori dira txistulari dira, noski. Eta nola xa. Jarraian, hitza eman goio, barri zoro zuhuri ino hau. Eso, dago dion, guzti hori, kontxeilari eta txistulari jaunari, zizendari, kontuz zizendariari, nuzaiteko zinebatziak, Luzaiteko jendea, Lintzakoak, besteko tiratik eta hortakoak, familiakoak, urdingoak, nola ez. Igaldetik bakarri ongi etorriak, guztioi, eskerrik asko esatea urduen bera bisitan etortzeagatik. Guretako ohore bada domina emate ekitaldi hau hemen jasotzea, urdien aukeratzea emateko. Egoriaren bezala Don Miguel gurekin izatea. Zerbait esagutzen dugu, badakigu lanetik, badakigu zerbait. Horain, nik pertsonalki jakigu txistuan ere asko egin zuela. Hau da zinean da ez. Besterik gabe, eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko. Aski ezaguna bada ere, Aita Miguel, hemen gauden guztiontzako, labur bada ere, egin dituen ekarte menderri emango dugu, hain zuzen hori xederako hemen elkartu gaituman. Ezta? Miguel Ángel Sagaseta, Nazio, en 1941 en Ituren, y ya desde pequeñito hizo una gran labor, pero ya le venía desde casa esa afición por el chiste y por el baile, ya que fue su padre, un danzarí en Ituren, quien solía salir a bailar el zortziko, y ya eso hizo que Miguel Ángel se aficionara desde pequeñito a las danzas. Así también era su hermano Aurelio, el cual lo tenemos hoy aquí, quien tocaba el chistu, y así, poco a poco, pues ya en el seminario, Aita Miguel, que sería después Aita Miguel, aprendió solfeo y chistu, pero ya su hermano suele decir también que fue autodidacta. Siguió estudiando, en 1966 fue ordenado sacerdote y tomó posesión de la parroquia de Val Carlos, Luzaide, Santiago Gonzala. Allí descubrió a los volantes, y ya él solía decir
Cuando los veía bailar, sentía que para ellos era algo mágico, sagrado, y que lo hacían de una forma majestuosa y en total sincronización entre ellos. Y pensó así que sería importante recopilar todo aquello que hacían, porque sería una pena que estas danzas pudieran llegar a perderse. Y de ahí vino toda la labor que hizo. En un principio se centró exclusivamente en los bailes de Luzaide, pero muy pronto se dio cuenta de que el mundo de los yauxis era mucho más amplio y poco a poco, casi sin remedio, comenzó a desplazarse a otros pueblos recogiendo también todo lo que podía de allí. En Aldube, Arnegui, Azcárate, Banca, Baigorri, Donaisti, Donapablé... Aunque Luzaide, eso sí, fue siempre, digamos, el centro de toda esa labor de investigación. Aita Miguel, Luzaide nasi eta bertan oinarrituta, Lapurdi, Nafarroa beran eta Zubero osoan ibili zen, etxe-etxe, herri-herri, jauzien musika eta urratsak ere bilduz. Horretarako, altzuen zehatzen egiten zuen lana eta berak kontatu izan du nola behin baino gehiagotan ere joan izan den pertsona beraren gana elkarrizketatzera. Baita sei alditan ere, ba, datu guztiak musikaren berri eta dantzaren kausu guztiak aliketa zehatzen jasotzeko. Bere lanez baita izan bakarrik horren berri jasotzea, baizik eta altzuen eta modu zehatzenean egokienean biltzea hori guztia. Fruto de inimaginables horas de trabajo, de todo ese trabajo tan exhaustivo que realizó, se editó en 1977 el libro Luzaideko jantzak. Fue todo un éxito y bueno, la mayoría de nosotros supongo que lo conocemos ya. Previamente había publicado el artículo Estudio de los bailes de Valcarlos en los cuadernos de Etnología e Etnografía de Navarra, pero ese libro, la publicación de ese libro marcó, digamos, un antes y un después en la evolución de los yauxis. Y no solo en Luzaide, pero también en todo el país. Perdón. La revitalización que ha vivido esta tradición en la Baja Navarra y la Lapurdi son un ejemplo de precisamente del éxito de ese libro y de la importancia de la labor que hay también en el libro. El libro se agotó en poco tiempo y durante muchos años hemos hecho circular incluso fotocopias, ¿no?, de todo lo que se ha recopilado ahí. Mila bederatzen den gulo gaita mailuan, pixka bat atzera begina berriro, leitzara aldatu zuten, Aita Miguel, eta han ere zen geldirik egon, noski, bertako txistulariei jasotakoa paperera pasa, han ere gordetzeko lan hori egin zuen, eta gainera txistu eskola sortu zuen bertan, eta gaur leitzako txistularien taldea daraman Pilartxo Sagasti Beltza berak maitasun handiz gogoratzen ditugu Don Miguelen aurreneko eskolaiek berarekin ibilita. Ezinbestekoa izan zen Sagasetaren bultzada, leitzak gaur egun ere duen txistulari tradizio horrek aurrera jarraiz ezan. Eta esan dezakegu horri esker ere eusten diola gaur egun ere. Leitzatik Etxarria daramatzera bidali zutenean, herriko txistulariei utzi zien, han leitzan, han bildutako guztiak. Eta nola ez, lanean jarraitu zuen. A los años retomó esa recopilación y análisis de los yauxis y también de otras danzas, intentando completar, aunque ya no era fácil, pero intentando completar ese trabajo que ya hizo anteriormente. Volvió a recorrer Iparralde, recogió más material y redescubrió más fuentes también en Lapurdi, Baztán, Baja Navarra, Zuberoa y el Beran. Y en 1911 publicó el revisado y el ampliado trabajo. Ay, dos, ¿qué he dicho? En 2011, ¿vale? Madre mía, en 2011. Ese libro también se agotó enseguida. Está claro que era una labor que hacía falta y que queremos agradecer hoy. Probablemente esa labor de recogida y análisis podemos decir que no se acaba nunca, pero bueno, por eso que se dice que la perfección es inalcanzable, pero no cabe duda que ese trabajo que Sagaseta hizo, pues roza casi la perfección. Gaur, Dorra eta Lizarra gabermoz gainera, Urdiaingo parrokoa da Aita Miguel, eta Luzaiden eta Leitzan izan zen bezalaxe, ba, oso maitea. Hemen bildu den jende guztia da, horren erakusgarri dudari gabe. Urte luzertan egindako lan hori da, hain zuzen, eskertu nahi dioguna gaur, ba, Euskal Herriko
txistulari elkarteko lehendakariak esan duen bezala, gure elkartearen zako, ba, xumea, baina garrantzitsua den urrezko domina hori, zuri, aita, Miguel, zuri emanez, hain zuzen txistulari hori, dantzari hori eta Euskal Herri osoari egin dako ekarpen horregatik, eta gure tradizio, altxorra, miraz zaindu eta miresten irakasteagatik. Beraz, eskerrik asko, eta bentsi.
Euskalekiko historiarien jartuko lehen dago. Kirilak. Eskaria. Ugingo. Alkatetan grata. Esteari mediak. Esturari. Zari. Gitar. Familieko. Aixina dena. Guztioi. Eskere beroenak. Ekitan dioletara etorzagate. Esker nian. Ila esker. Batez ere, zuei, txistularien ordezkari zehantenak, txistulariak, batak, nezantenak, horrezko domine materati, eta besta hau egitea erabaki, eta antolatu, eta gauzatu duzuelako. Eta nire eskerrak emate hau gauzatu nahi nuke ere, ere laguntzaile guztien kanan. Ez da errezatuko bat. Bat nahi bat, Usaidar, Asena Bartar, Lapurta, Txilerota, baita biarnoan eta azaldanak ere, beren testigantza baliosoak emanez, ere lana posible egin zuten gana lehenok iristea. Zer nolako interesa beraien gantzei buruz informatzeko. Dena utzi, jantzi buruzko xiretasunak emateko, beti prest. Berdin, edozen orduntan, edorokuntan. Baita gauz bazen ere. Eta beti, modu hundia, egoki, gogotxu, niretzat, egia esan, gozamen untsa izan zen ikerketa lan hori gurutzea. Garaimateko aireak eta jantzak eta aietza altxor bat ezala zeuskaten eta izen hundiko musikari eta jantzariak jaikotxo batzu barira bezala zeuskaten. Hain baita zituzten. Eta orain, ara, aire eta jantzoie, iparalde guztie barna edaturik berriro. Eta hegoaldeko dantzatalde guztien itxartez, ba, erabat herritartuak ikustea niri poza batean dira. Lan hori, egin batean, ba, txistularien eta dantzataldeen obra izan da. Horregatik, eskerrak, nola ez. Hainbat eta hainbat herri, musikari eta dantzataldei. Hai horiek onartzegatik, ikasi eta berenak egitegatik. Beraz, domina hau askorena dela esango nuke. Musikari eta txistuleri askorena, dantzatalde askorena, Euskal Herri osoarena esan izan. Eta baina ez zinukatua. Baina ez dira, permitime que lo diga un poco en castellano también, porque acabo de decir en euskera o algo más. En primer lugar, he dicho gracias sincero a txistularis, autoridades, danzaris, familia, amigos todos. Y gracias a todos los que habéis organizado este acto de entrega de la medalla de oro de la Asociación de Txistularis y a todos los que os habéis unido a este acto. Un gracias que quiero hacer extensivo a tantísimos informantes sin cuya participación desinteresada nunca hubiera sido posible el trabajo de investigación realizado en Lozaide, Baja Navarra, Labor, Zuberoa, Beharn, Oztan, principalmente en esas zonas. Gracias también a todos los que hicieron posible que se publicara dicho trabajo, cosa que yo nunca me había propuesto. Todo fue llegando poco a poco, como si una mano misteriosa lo guiara. A mí, en primer lugar, fue una suerte
el que hubiera nacido allá en Iture, en un caserío donde el chispo y la danza eran algo normal y apreciado. Yo en casa aprendí a bailar el zorcico de Iture. Mientras Aurelio tocaba con el chispo, los hermanos allá en la calle bailábamos muchas tardes de verano, noches de verano, cuando tenía apenas 7 o 8 años. Y el padre nos corregía algunas veces, sí. Lo que llamamos el zorcico o mutilanza de Iture. Pero fue una suerte igual mayor el que entonces era Marco de Iture, Vicente Rodríguez, había iniciado un grupo de danzas y en alguna ocasión echó mano pues, de los estudiantes. Uno se le fue a América, otro estaba en su lado, se encontró con que tenía comprometido una actuación en Lecumberri, que era su pueblo además, y que no tenía danzas suficientes. Solución, que los estudiantes, estábamos en el seminario, que había en los últimos años, pues nos dedicamos todo el verano a aprender las danzas vascas. A mí vino muy bien, porque así aprendí un montón. No sé si eran unos 18 que se andaban, pues que se utilizaban en aquel momento. Una suerte, no sé con qué se paga eso, y en el seminario pude aprender algo de música, también me dio por aprender chisto por mi cuenta, a oírle y preguntar cómo se colocaba la mano, un poco más. Y después ya, con el método de Olazarán, empecé, y, pero a mí me ilusionaba recordar todas aquellas danzas que había bailado el verano anterior. Y los dos últimos años del seminario, pues, dediqué a tocar con el chispo, porque podía. Con este bagaje llegué a Balcarnos. En Balcarnos, me impresionaron no solo el ver los volantes, sino la afición, el interés que ponía todo el pueblo, el cultivo de su urgencia, los pasos, los trajes, el orden de colocación, todo era intocable, era, bueno, no se trataba de un grupo de danzas, se trataba de un pueblo que danzaba. Y aquello era algo en el que llevaban en el alma. No era algo aprendido, era algo que nacía con ellos. Y allí, por pura necesidad, en mi caso, pues me empecé a enseñar a un par de muchachos a tocar el chispo. Hoy le hice la mamá, con Miguel Carreté, que Dios sigue por ahí tocando. Entonces, el otro era muy largo el camino, y después le enseñé a unos cuantos más. Y al mismo tiempo, tuve la suerte de que estaban empezando, iniciándose un grupo de muchachos en las danzas, y entonces pude aprender todos y cada uno de los pasos, y lo que se consideraba bien, y lo que estaba mal, y lo que había que corregir. Bueno, hice a la idea de cómo se bailaba. Entonces quise poner en manos de ellos las partituras de las danzas de allá, ya que conocían. Pero todos los músicos decían, no, es Oribus de Tengo, eso tocamos de memoria. Nadie tenía partituras. Solución. Les hice cantar a los mismos muchachos que estaban aprendiendo chiste. Y otros jóvenes chicos, y bueno, todos los danzas de Balcarnos salieron de memoria. Me los cantaron, los grabé, después lo pasé a música. Y así ya tenemos partituras. Esta fue la primera recopilación. Así de sencillo. Pero al mismo tiempo quise comprobar a ver si estaban bien. Entonces hablé con bastantes mayores que sí, estaban muy bien aquello. Ah, pero ya había otras danzas. Aquellas ya no se bailan hace tiempo porque nadie los toca. Y me dieron nombres, me dieron músicas, vamos, tonos un poquito. Y me dijeron, fulano de tal sabrá, ayer aquel hombre que estaba levantando una pared allá en Gaitola, José Miguel, el uno, me dio de principio a fin el Shimandiarra,
6 minutos y pico que cuesta, bueno, yo decía, venga a cantar, y no paraba, y no paraba, estará bien. Al poco tiempo encontré las partituras originales del famoso Faustín y allá estaba tal cual, y una nota se había dejado. ¡Qué memoria! Bueno, eso me ilusionó enormemente para seguir buscando pues, esas danzas casi perdidas que ellos hablaban. El mismo Euzaide, entre bastantes, muchos caseríos, personas concretas. Yo creo que eso fue lo que me decidió a empezar a buscar y a recoger, a recopilar estas danzas, los diopsias especialmente. Me cantaron de todo, hasta la última bazurca que había en el cabo, es igual. Pero especialmente los diopsias, que era lo que a mí me interesaba. Y con la ayuda de la Vespa que tenía y con un cassette que llevaba siempre, normalmente escondido debajo de la sotana, que todavía llevaba. Debajo, porque si no, si los ponía delante, ya se echaba atrás. Primero los recogía ya, luego les hacía repetir a ver si coincidían. Y así iba de unos a otros, buscando de un pueblo a otro, a Ribez y bueno, todo el Galacia, todo el Baigorri, casi toda la Baja Navarra, en muchos sitios. Parte de Xumeroa, no mucho, porque cuando estaba en plena labor me nombraron conjunto de Leza. Y allá se acabó la historia. Pero fue para bien, porque justo al llegar a Leza pude encontrar el tiempo para transcribir todo lo que había recogido de Maritofón y había pasado de malas formas para poder ver limpio, por decirlo así, todas aquellas danzas. Y en aquel momento coincidí un día con el que fue párroco, fue conjuntor de Carlos y después fue párroco de Urdiain, de Osuperista Tustegui. Eso tienes que publicar. El hecho de sumar a publicar. Que sí, eso es. Y enseguida me pareció el cuadernos de etnografía para hacer un artículo como de entrada. Y enseguida conseguimos, vamos, el pedidos y el gobierno de Navarra, la Diputación de Navarra entonces, publicó aquel primer libro, Danzas de Balcarros. Con ese título creo que salió. Y que es el librijo que se estrelló por todas partes, es el que ha servido. Con las partituras que ni siquiera las copiaron, las hicieron en imprenta, sino fotocopiaron lo que yo había hecho mal. Son fotocopias de allá, están puestas en el libro. Y con aquello se ha extendido por todas partes. Mientras tanto, yo, en Leiza, dediqué a enseñar un poquito de chiste, un poco lo podía saber. Recogí algunas, unas cuantas partituras, vamos, recogí el magnetofón a Ángel Aldulce y el Chistulari y a continuación los puse para los números Chistularis que deben seguir utilizando todavía. Sí. Así es como fue extendiéndose esa labor. Y cuando estaba de Leiza pasé a Echarri, en Echarri había Chistularis, las danzas se conservaban, poco tiempo pasé ya a Urdiain y estando ya en el parque de Urdiain, aquí es cuando intervino un día y otro día, por lo menos 2 años seguidos, ya sé que me dio la data, Sabin Egiguren, aquí presente también. ¿Cuándo va a publicar usted otra vez esa, sacar otra edición o algo? Si no, déjeme hacerlo a mí. Yo, no, eso no. Porque yo ya había detectado algún error en el primer libro. Eso así no puede salir. Me gustaban las cosas, con verdad, la más absoluta que yo pudiera buscar. Bueno, pero me dio pie para poder ir todas las vacaciones en 10 o 12 años, aproveché para ir por esos pueblos de Dios, entre semana, hacía un par de días, casi todas las semanas, y así recorrí de nuevo
toda su meroa, porque solamente había cogido muy poquito. Y en su meroa había un ambiente que en cada casa que entraba era como marcarlos. Vamos, dejaba en todo y era para decir de ti mil chascarrillos de sus danzas y de sus cosas. Así es como pasé por allá, gran parte del Bear, parte de la Baja Navarra, de los pueblos de hacia Separé, hacia Chemicuse, en toda esa zona anduve. Y bueno, le hice con un buen material, recogí bastantes melodías nuevas en las que yo no conocía de Yaucis y sobre todo tuve la suerte de que pudiera recoger los danzaris que ellos citaban de vez en cuando, y fui a los ayuntamientos y encontré sus partidas de nacimiento y de defunción, y entonces cada uno con sus fechas, cada uno de cada foto, siempre me ha gustado concretar, de tal año a tal año, los años que vivió, en qué pueblo. Si no, esas fotos que me habían dejado, muy bonitas, una foto de danzaris, no sabemos quiénes son. Hoy me pensaba quiénes eran. Y fue una labor que me costó bastante tiempo, pero hice a gusto. Y entonces, no sé, ahí vemos desde 1800 casi hasta ahora, había una memoria que guardaban ellos, pues unos 500 nombres, ¿no? Que se debieron salir de todas las zonas. Ahí, con un comienzo para que otro pueda investigar más a fondo. Bueno, y eso es lo que ya, todo lo que había hecho en el primer libro, más todo lo que había encontrado después, se publicó en el libro ya ese gordote de Luzaideko Jantzak. Ese sí estaba titulado en libro. Y publiqué esa obra. Ahí es donde me colaboraron enormemente. Me salió, pues gracias a la colaboración desinteresada de Xavi de Guigure, de Coldo Faguaga, de Javier Legasa, el sobrino, el Pachi Íñigo, Pedro Chavarri, el compañero, corrigiendo, es que muchas son muchas labores, Xavier Itzaina, su introducción, bueno, y algo lo tengo. Y se editó en 2010, 2011, 2010 casi, salió. Bueno, esa es la labor, hasta allí llegó. De ahí para adelante, poco más he podido hacer. La enfermedad no me dejó seguir mucho más, y eso queda en manos de todos vosotros, que alguno seguirá y lo hará mucho mejor que yo. Muchas gracias. Carlos. Miguel Angelek aipatzen digun bezala, gozamena izan zen berarentzako lan hori guztia egitea, eta zuri eskerrak altxorro horrekin gozatu dezakegu gaur eta etorkizunean gainontzeko guztiok, eta izuzen eskerrak emate horretan, ba ez dugu bukatzen guk ere, eta horregatik Luzaideko zinegotziari ere tarte bat egingo diogu orain, Miguel Granada Kamin hori berak ere baduelako eskerrak emateko zerbait. Nik eta bine eskertu Euskal Herriko txistularik arteari abatizatzagatik, eta gero Luzaideko herriak estimatzen du eskertu behar dago gula egin duen lana Luzaide ezagutzen batik Euskal Herrian, eta hortako nahi dugu opari txiko bat eman. Badugu Luzaide ohitura bat aspaten ez duz lehen norbet ikusia, ba, ikusariak emateko. Eskerruna. Bukaera aldera iristeko, baina ez horregatik garrantzi gutxiagoko zerbaitekin guztia borobiltzeko, ba familiari eman egingo dio orain tartea. Hain zuzen Miguel Angel berak aipatu du pixka bat nola ikasi zuen, nola hasi zen txistua ikasten, eta horretan garrantzia handia izan zuen baita ere bere anaiak, Aurelio Sagasetak. Eta hemen daukagu gaur, ba, familiaren ordezkari eta nahiari sorpresa bat emateko asmoz.
Aipatu dugun bezala, Miguel Ángel Sagastari oso gaztetatik datorkio txistua eta dantzarako zaletasuna. Eta esan dugu umetan, behin baino gehiagotan ikusi zuela aita Iturrenen zortziko dantzatzen, baina baita ere, anaia Aurelio txistua jotzen. Eta ez zuzen, omenaldi honetan horixe gogoratu nahi izan du Aurelio berak. Ituren mosoka dantza edo dantza luzea eskainiko dio anaiari, hain zuzen Miguel Ángelen berak 50ko hamarkadan jasotako paperetik, eta Aurelio gaztetan Arantzako Teodoro Larralde zenari erositako ezkelezko txistu zahar arekin, bere latuizko eraztun eta guzti. Decíamos que Aurelio Sagaseta nos interpretará ahora la sotadanza de Ituren, basándose en la partitura recogida por el propio Miguel Ángel, allá por los años 50, y con el viejo chistu de Bog y gruesas anillas de latón que en aquel entonces compró el propio Aurelio al artesano de Aranza, Teodoro Larralde. Hau ongi atentzen bada, txistolari hona da. Eta ezki atentzen bada, txistoa zara eta zarko da. Beste oparitxiri bat ere geratzen dela, Sabine Egiburenen partetik, Bizkai Euskal Folklore partetik, eta berak esan dugu atratatzeko. Honekin guztiarekin bai, gaurkoan amaiera emango diogu ekitaldiari. Aztu gabe, azken ohartxoak emango dizkizugu, orain amaiketakoa izango dugu Urdiaingo udalaren eskutik. Eta jarraian ezaztu ordu batean plazan bertan dantzarako eta musikarekin gozatzeko tartea izango da.
eta beraz, eskerrak emango dizkion baitaren, Rozar dantza taldeari, Michel Berasagarri, Luzaideko Budantei, eta Euskal Herriko txistulari guztiei. Gero, ordu biterdietan elkartuko gara denak frontoian bazkaltzeko, eta gaurkoan badenak festan gurekin gozatzea espero dugu. Bukatzeko bai, agur jaunak dantzatuko dugu guztiok elkarrekin, txistua lagun, bala ez? Eskerrik asko, aita Miguel Angel, eta zorionak. Thank you.
Thank you.
obra. Thank you.
hemenak, deitan okean, egin duen lanain gatik, egin gogu duenak ere, orain dit, Oduan, kanta pare bat emanen dut orain, zerut izin ikreizu jar bat eta txori ere sinura. Ezinik den suhara ba loetarik eraustera amarebi koblain hontzeko bortxaten niz sineste
eta Nafarroako bazterrak. Eta hura goguan, pasatu geniz, joan den hastian, Txagabiako besta pentsine, emanen doztiet, txatu dut, maitia, txori errezko joan. Thank you.
Bostalerrak, erdizka laueta! Thank you.
Gracias.